Dos personas han resultado heridas por quemaduras como consecuencia de la explosión registrada esta mañana en una pirotecnia de la localidad valenciana de Vilamasant, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias. Lo que sabemos en estos momentos es que hay dos personas heridas, una eh, herida leve con, con quemaduras y otra un poco más grave, que han sido las dos atendidas allí y evacuadas ya al hospital La Fe, a la unidad de, de quemados del hospital La Fe. Y va... El incidente ha tenido lugar este jueves por causas que aún no han sido concretas. Pues las causas hasta el momento todavía no, no lo podemos saber. Sí que sabemos que en la caseta en la que se ha producido la explosión se estaba preparando un castillo, pero no sabemos exactamente qué es el motivo o cuál ha sido la causa exacta que ha producido eh, la explosión. Hasta la zona se han trasladado agentes de la policía local, dotaciones de bomberos de Chiva y Burjasot y efectivos sanitarios. Los dos trabajadores heridos por quemaduras han sido trasladados al Hospital La Fe de Valencia.